En El Salvador hay gente hermosa con mucho talento y eso es lo más importante, que tenemos que estar orgullosos de ser salvadoreños. Y este día, con mucho más razón, en el desfile de las rosas en Los Ángeles, en Pasadena. Una experiencia muy bonita para los salvadoreños. Uy, parece que me estaba perdiendo algo por acá. Nadie lo va a intimidar aquí. No, déjalo, que no quiere que te lo saquen. ¿Por qué sacaron a Andy? Lo sacaron, lo mandaron a sacar con los sheriffs. Ah. Bueno, es que esto funciona así. La señora Coralia tiene una hija que es sheriff. La señora Coralia tiene una hija que es sheriff. Entonces, de por ahí viene todo. Esto no entiendo yo, señor. ¿Qué es lo que está pasando? He's the band too. What happened? You don't know what happened with the guy? His life, you know, for in order for him to be here. He's the band too. What is the problem? Now, I'm not for sure what exactly happened, man, but coordinator, band director. Es increíble, señores, lo que acaba de suceder. Ellos desde temprano andaban buscando una foto, andaban buscando a alguien con una foto. Y esto viene de la señora Coralia. Coralia tiene una hija que es sheriff y ella ha movido sus influencias para poderlo sacar. ¿Dónde está el profe? Oh, esto no es justo. No, no children over here. Please make sure these kids don't come over here and get involved in this. Thank you, I appreciate it. Okay, let me give you my business card. I'm Sergeant Fisher, and these are my partners here. No, look at him. No, 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 it's not possible. Please, please. I will definitely talk to them. I'm going to give you a business card. Oh my God, it's incredible, it's incredible. No, he have the same with everything. Don't you see him in the same uniform, right? He have everything. It's not yours, please. Es increíble hasta dónde puede llegar esto, señores, pero esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Esto es algo de Coralia, esto es algo de la señora Coralia que trae riña desde hace mucho tiempo. Y ella tiene una hija que es sheriff y por eso ella se está aprovechando de esta situación. Every country is with him. Please understand. There isn't anything criminal now. We're just keeping the peace for the sake of the Ross Parade and the other children that are participating in this. It's not just. Increíble, increíble. No, I can't believe it. I can't believe it. Oh my God. Es USA, I don't think so, que ustedes se presten para esto, por favor. Si estuviéramos en mi país, sí, cualquier cosa puede pasar. Muchachos, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Los compañeros. ¿Ah? Yo sé que los tienen intimidados, que les han metido mucho miedo, pero hablen, por favor, hablen. Esto no es justo. Oh my God, es increíble, increíble. One country is with him. One country is with him. He have everything, like everybody from the band. He's not a criminal. Señores, increíble. Increíble, pero esto no se va a quedar burlado. Esto no se va a quedar burlado.
Yo puedo entender que pase esto en El Salvador, pero en Estados Unidos imposible. Impossible in USA, please. Bueno, gente que está viendo, lamentablemente, pues, los organizadores se pusieron... Desde las 3 de la mañana. Ellos tenían una, ellos tenían fotos de Andy. Qué bárbaro, nunca creímos que llegaran a eso. I can't believe it. I can't believe it. Para que vean hasta dónde llega la injusticia. ¿Cómo los salvadoreños podemos permitir esto? Comité El Piche es una babosada. Enoch Rubio es una mierda. Pero no lo están sacando, dice que no es parte de la banda. Porque él tiene la visa al igual que ustedes. No, 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 no. Eso es cosa de última hora que se lo han inventado. Claro que sí. Ok, ¿dónde está el maestro entonces? ¿Dónde está Héctor? Héctor, a Héctor también le quitaron su papel porque lo querían sacar de ahí. Es increíble. I can't believe it. Oh my God. I don't want to have to handcuff you and detain. Tranquilo. Okay, so calm yourself down and let us take care of this. Es que no es justo que nos estén haciendo esto. Transmítelo, pero tranquilo, Randu, porque puede ser más. Yo no puedo creer, yo no puedo creer hasta dónde llega tanta maldad, Dios mío. Es increíble, no lo puedo creer, si somos todos, somos salvadoreños. No es justo, señores, no es justo. Por una vieja puta que quiere hacer su capricho solo porque su hija es del sheriff, solo porque una hija de ella es del sheriff, cree que tiene poder sobre todo el país del Salvador. No, no es justo. Todos los cómplices van a pagar un día. Tal vez no aquí en la tierra, pero en el cielo Dios está viendo todo esto. Dios está viendo toda la injusticia que están haciendo con este muchacho. Yo no puedo creerlo. Desde las 3 de la mañana estamos aquí. Desde las 3 de la mañana. Y ayer me dijeron a mí que ya habían dado la orden, que habían dado una foto. Ahora se inventaron que tenían que tener un permiso. Los han encerrado antes de venir aquí, los encerraron por 2 horas. Los tienen descomunicados. Los tienen intimidados a todos los demás, por eso no hablan. Señores, unamos fuerza, por favor. La esperanza sigue. Por favor, manifiéstense. Yo amo a El Salvador. Eso no se les olvide. Yo amo a mi querido El Salvador. Andy llora. Andy llora. Pero es más de alegría porque hice lo imposible para estar aquí. Ok. Sí, te agradecemos y te apoyamos por haber estado acá. O sea, tú no estás solo, Andy. Increíble, increíble, señores. Eso es sin precedente. El presidente del Salvador, por favor, Nayib, por favor, Nayib, tú tienes que hacer algo contra este comité y contra esta persona que ha causado tanto daño a todo el país. El señor Enoch Rubios no es una buena persona. Y yo sé que tú eres muy justo como el presidente de nuestra nación. Tú vas a hacer que todo esto se descubra, que salga a la luz todo lo injusto que estos señores están haciendo. Yo sé que esto no se va a quedar así. Hay que entender de que a los muchachos los han intimidado. A ellos les han quitado los celulares, ellos están incomunicados. Imagínate si al profesor le han quitado los papeles y no lo han dejado participar. ¿Ah? ¿Qué pueden hacer con los alumnos?
apartamento que hicieron para poder... Eso es algo que a última hora se lo inventaron ellos. No es justo. Esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así, señores. Créanme, créanme. Que Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de todo esto. El país completo ha sido testigo de todo esto. Para que vean de que nosotros no venimos hablando pura tontera, lo que venimos hablando, venimos diciendo que ese día es la pura realidad. Ahora sí, todo lo que hablábamos era cierto. Y hay audio donde le está diciendo por qué es que no lo dejaron viajar, porque no cumplió con el resto. ¿Cuál era el resto? Dar el dinero que... Porque dice que no nos quieren allá arriba. O alguien que pueda hablar. Si nos vamos para allá arriba. Esa orden dice que viene del rostro. Eso es porque Enoch Rubios es amigo de ellos. Por favor, entiendan eso. Déjenme explicar. Viene de parte de Enoch Rubio y del manager. De los sheriffs. No, del rostro. Sí, sí, porque ellos mueven todo eso a su conveniencia. Hay que entender eso. Pero eso ya sabe el señor y aquí en vivo lo estamos diciendo. Allá se va a meter en problemas porque esto ya va a llegar a la presidencia. Eso no se va a quedar así. Esto llega hasta El Salvador, hasta la presidencia. Escucharon de parte de aquí de los que hacen el evento, pero quien se encargó de dar la orden. Que no era solo por venir y ganar. Increíble, increíble. Yo no puedo creerlo. Yo no lo puedo creer. Excelente apoyo de todo esto, organizadores, ni siquiera ir a dar la vuelta, seguidores de él. Lo que podemos hacer es gracias a Dios, pues ya está aquí. Ya está aquí en Los Ángeles. No, no, nos vamos a perder si nosotros no sabemos ni por qué. Van a empezar a arrestar a gente. ¿Y cómo vamos a ir a la vuelta? Dígale a ella. Increíble, señores. Es que lo mejor de hacer es irnos porque no. Ellos no están feos perjudicar gente. Claro. Y así. Claro. Lo más perjudicado aquí son los mismos integrantes de la banda. Es mejor irse. Ya habrá otro. Sí, no perjudicamos. No perjudicamos. Ya habrá otro. Si llegaste a donde tenías que llegar, si ellos te cortaron las alas. El lema de Fiel de la Rosa es de hope, la esperanza. Yeah, hope, exacto. Yo la tuve y la mantuve, pero no importa, yo ya hice lo imposible. Agradecer a todos por el apoyo. Vamos, papá, vamos, fuerza, fuerza. Un saludo muy fuerte. El Salvador es grande. Lo más valioso de El Salvador es su gente. Y el nombre de la banda se llama El Salvador es Grande. ¿Dónde están estos salvadoreños? Bueno, gracias a Dios, están apoyando, están mandando mensajes hacia ti. No los puedo leer porque tengo demasiados mensajes, pero ya escucharon de la palabra de nuestros muchachos. Grande, grande de corazón, grande como nuestra gente, como lo dice esa banda. Desgraciadamente el problema no es con la banda, el problema es con los organizadores de este evento. Porque ellos son los que han metido mano para que este muchacho se le corten sus inspiraciones que él tenía. Como él lo dijo, el evento se llama Hope. Y ustedes saben lo que significa eso, señores. Es grande, es grande. Y se los han cortado todo ahí. No te sientas solo porque nosotros estamos contigo. ¿Ah? Tú eres un hombre valiente que tuviste el valor de hablar. Que no tuviste miedo de... Ella vino desde Maryland para venir a apoyar a Andy. Hay gente de otros estados. Ella conoce a él. Él sabía que Maryland, cosa podía pasar. Increíble. Apoyando a mucha gente. Como su avión. Eso lo valoramos de ti, papá. Y esto va a quedar. Yo no puedo creerlo. Thank you for your help, okay? And I will sure call you, okay? I can send, sorry. No, that's okay. I can say thank you because... And you know how the parade is called to
today is not used. It's a hope, right? This is not used. Why are they doing this? And you have to understand, this is not why we're here. We're here to protect everyone. Yeah, I know. You guys have kids. You guys have feelings too. Yeah. And it's not fair. He's a good boy. Yes. I have a child good in a student. Junior high band. So yeah. And he's only an A student. He's a musician. So why does the band Profe. Not want him in? Profe. Okay. No. Hey. Va. No me graben. Estamos grabando a él y nada más. A él. Póngase de frente con él para no grabarlo usted. Es el maestro de Andy, él también se siente triste como todo salvadoreño. Ahí está con él consolando. No quiere que lo grabes. Y es un respeto, es un maestro, pues tiene varios alumnos con él. Pero aquí no darle consuelo a Andy, señores. Es de aplaudir también. Acuérdense que no son los maestros, no son los alumnos, no son los de la banda, son los organizadores, los basura. Y volteen la cámara para otro lado. Volteen la cámara para otro lado. Hay que respetar. Está dentro del trabajo de él en juego también. ¿Sí? Este maestro ha sido el único que vino a. Este maestro ha sido el único que vino, señores, a darle consuelo a Andy. A él también lo excluyeron del desfile, le quitaron el papel que ya estaba firmado. No lo dejaron que él estuviera aquí. Algunos muchachos les quitaron los celulares porque descubrieron de que estaban con Andy, con su compañero, porque ellos saben que es lo justo. Señores, es increíble que a ellos no les importa pisotear hasta el maestro que escribió las propias canciones que ahora iban a tocar. Es increíble que haya pasado, o sea, si hubiera sido en El Salvador, esto podría haber pasado a cualquier momento, pero en Estados Unidos no. Simplemente inventaron cualquier cosa. Hablaron con los del desfile, pusieron a Andy por el suelo, andaban fotos de Andy, que lo andaban buscando. Yo lo miraba de lejos que lo estaban señalando, pero no le quería decir nada a él, porque él estaba muy nervioso, él tenía miedo desde temprano. Y en realidad no pensé que iban a ser esta barbaridad. Increíble, señores. Increíble. El maestro está partido, con su corazón partido de ver la injusticia, porque él es justo y él sabe que Andy es un buen alumno, que él siempre ha tenido buenas notas y por eso es que vino a darle su apoyo. Vino a darle su apoyo porque sabe que Andy es un buen muchacho. Es un buen muchacho. Él nos pidió que no lo grabara. Acuérdense que esta gente son capaces de todo. Ellos son capaces de hacer tanta maldad. Ellos no tienen corazón, no tienen corazón. Y esta señora Coralia la va a pagar. No aquí, en el cielo la va a pagar. Dios se va a encargar de eso, porque ella solo porque tiene a su hija, que es sheriff, cree que puede gobernar todo el mundo. No, señora, solo porque usted es arenera, esto no tiene nada que ver con política, señores. Es ridículo cómo hicieron todo. A los muchachos los han tenido 2 horas adentro del bus porque querían que salieran a última hora. ¿Me entienden? A los muchachos que descubrieron
que estaban en comunicación con Andy. Los castigaron, les quitaron los celulares. Imagínense hasta dónde llega la maldad. Es horrible. Es que no les importó que estuviéramos grabando en vivo todo. No les, es que no tienen, no, ellos no tienen corazón. A ellos no les importa a la gente. Y esta vez se han llevado al país completo, no solo a Andy. Andy, somos todo El Salvador. Esta vez se pasaron de la raya. Yo solo espero que Nayib tome cartas en el asunto, porque también le han robado al gobierno. También le han robado al gobierno, han burlado al gobierno, porque Nayib, señores, ha dado los 203 boletos para que vinieran estos muchachos a representar. Y ahí miramos, yo enfoqué a todas las cachiporristas, a todas las que estaban ahí, miramos unas mujeres que esas no son jovencitas como todas las demás. Es, no, estoy sin palabras. No, señores, increíble. Increíble, no logramos el sueño de Andy, pero Andy es fuerte, él es fuerte y sabe que El Salvador completo está con él. Estamos con él, estamos con Andy. Mire, hasta una señora mandó a poner a hacer estas, todos somos Andy. Los demás compañeros diciendo, ¿de dónde son los grupos que están con él? Ahí tenemos a Andy quitándose esa ropa que... El logo que no sirve de nada, porque de esperanza esto no tiene nada, de esperanza, porque rompieron la esperanza. Por razón no lo miraba ya. No, se lo sacaron. Indignante. No, si es que ellos son los que ahí están. Ellos fueron los que lo sacaron. Ellos fueron los que lo sacaron. Que vaya a joder. Ya no fue. Simplemente buscamos. Dice ahí que dejaron participar a estos muchachos. Las cosas se hicieron de la manera que se hicieron, porque de otra manera. ¿Lo puedo tirar? No iban a aceptar. Son unos desgraciados y todo el coraje, porque el muchacho tuvo los huevos de hablar y decir lo que estaba pasando. Ah, y porque el muchacho no ha convivido con ellos todo este tiempo, si lo han hecho sentir mal. Pero lo pagarán. Mire, compañero, ¿por qué no vamos a un lugar y nos sentamos todos los que... y vamos a hablar acerca de este caso? No. Nosotros no vamos a resolver nada. Esto lo va a resolver el gobierno. Esto lo va a resolver Nayib. Esto, el pueblo salvadoreño se va a rebelar contra todo esto. Esto no. Nosotros no. En realidad ya vimos que no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero el gobierno, han burlado el gobierno de El Salvador. Se han burlado de Nayib. Se han burlado de Nayib porque Nayib fue el que donó el boleto de Andy. Bye. Y entonces, señores, esto no se va a quedar así nomás. Esto no se va a quedar así nomás. Esto, él es justo. Nuestro presidente... no va a permitir esta injusticia. Ahorita estos delincuentes se van a reír de lo que acaban de hacer. Me dijo que si quería nos podíamos quedar aquí, pero hasta que se acabe, porque no podemos ser delincuentes. Aquí vamos a esperar, porque allá tenemos el carro y por este lado no sabemos ni para dónde, y caminando peor. Pero señores, esto han burlado la confianza de Nayib Bukele, nuestro presidente, y de Nayib.
él va a llegar a últimas consecuencias, a su debido tiempo. Ahorita ellos se están riendo, la Coralia Villalta se está riendo en este momento, se está revolcando de alegría. Enoch Rubio se está revolcando de alegría, pero esto no se va a quedar así, señores. Esto, esta burla del país completo, esta burla... Increíble, increíble. Yo no puedo creer. Imagínense haber sacado hasta al maestro, al propio profesor que escribió las canciones que ellos van a tocar, solo porque él no estaba de acuerdo. Porque él no estaba de acuerdo. Se aprovechan porque la señora esta tiene una hija sheriff, ¿ah? Y que solo por eso se atrevió a hacer todo esto al país completo de El Salvador. Y ella se llena el hocico diciendo que es salvadoreña con orgullo. ¿Ustedes creen que si fuera una salvadoreña de verdad va a permitir que a un joven le hagan esto? Así le caiga mal todo mundo, eso no importa. A mí me cae mal ella y solo por eso yo no voy a hablar mal de toda la banda. La banda, todos esos muchachos son una víctima de todos estos delincuentes, porque los amenazan. Cuando han visto de que están mandando mensajes con Andy, solo imagínense hasta dónde llegan. Nosotros hicimos lo que pudimos, el país completo está con Andy, el país completo está con Andy. Vamos a hacer más transmisión de él, lo vamos a traer y gracias por estar aquí. Nosotros estuvimos hasta lo último, estuvimos con él y aquí estamos todavía y vamos a seguir con él. Porque todo El Salvador está con Andy, no con esos delincuentes. Todo El Salvador está con Andy, no con esos delincuentes. Ellos van a pagar todo a su momento. Ahorita no van a dar entrevista. Indignante. Los que ahora se ríen, Enoch Rubio, te vas a arder en el infierno. Porque todo esto, tú que hablas de Dios, tú que hablas de hermandad, tú que hablas de que Dios es grande y todo, y que usas a Dios para robarle a la gente, Dios te va a dar tu merecido. Dios te va a dar tu merecido. Yo sé, porque Dios es justo. Y Enoch Rubio las va a pagar. Las va a pagar desde el cielo. Diosito se va a encargar de eso. Porque esto no es justo. Que a un joven le roben los sueños. Después de que él mismo, y por no pagar $500, podridos $500, que él ha robado tanto, ¿ah? Por $500 romperle el sueño a un joven. A un joven que es un ejemplo para muchos, canta, toca 4 instrumentos y le rompen el sueño. Entonces, ¿dónde está el lema que dice que es el lema de esperanza? ¿Ah? Es injusto, realmente, indignante. Es una burla para los salvadoreños. Que un tipejo como este se burle de un país completo solo porque se codea con las personas organizadoras del desfile. ¿Ah? Poner una foto de Andy como que fuera un delincuente. Que los sheriffs tengan una foto de Andy como que Andy fuera un delincuente. ¿Ah? Es indignante. Gracias a todas las personas que han estado pendientes de Andy. Él está fuerte,
vamos a hacer el domingo nos vamos a reunir, yo les voy a decir a dónde, para las personas que quieran venir a apoyar a Andy, puedan asistir. Ya luego vamos a dar más información. Vamos a hacer que Andy se sienta que los salvadoreños en Los Ángeles estamos con él y no con el piche. No estamos con la vieja hocicuda de la Coralia. Que los salvadoreños en Los Ángeles sí apreciamos a los talentos, a los artistas salvadoreños. Es increíble. Es increíble todo lo que inventan, porque son puros inventos. Y lo vivimos. Vean, ahí está el logo de Esperanza. Que Esperanza no tiene.